noticia. Oye, te voy a llamar.
Sí, ¿para qué? Gracias, pueden sentarse. Al darles la bienvenida a esta actividad con la policía del mes de abril, nos hacemos presente en este gran y hermoso barrio de los Tres Brazos para desarrollar una actividad en favor de los más necesitados. Es una actividad programada por la policía, por la gobernación y por todas las personas que desean el bien común antes del bien personal. Queremos dar gracias al Señor porque todavía hay manos generosas y corazones que aman de verdad a los seres humanos y quieren que sean felices, que tengan lo necesario para llevar una vida con dignidad. Te pedimos, Señor, que derrames tu bendición sobre todos y aquellos que han organizado esta actividad. Derrames tu bendición también sobre todas las familias de esta gran comunidad de los Tres Brazos, que en ellas reine la paz, la concordia, el amor. Que la familia sea la base y el fundamento de la sociedad. Familias unidas, familias con amor. Como dice el eslogan de la iglesia, en fraternidad y en comunidad y en familia realizaremos nuestra sociedad, una sociedad mejor, una sociedad en paz, que es lo que todos deseamos. Pedimos pues esa bendición al Señor con la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. A cada invocación respondemos diciendo amén. Que Dios les bendiga. Amén. Que el Señor derrame la mejor de sus bendiciones sobre ustedes. Amén. Que Dios bendiga a todos y cada uno de sus familias. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, acompañe siempre. Amén. Muchas felicidades por esta actividad y que todo lo hagamos en orden, con disciplina y en paz. Amén. Quien está con nosotros mañana, tarde y noche, trabajando y defendiendo la provincia de Santo Domingo. Nuestro gobernador Ildefonso Vázquez y en él a todos los regidores y diputados. A mi amiga y compañera senadora, siempre presente en todas las actividades sociales y protegiendo a toda la provincia de Santo Domingo. Nuestra honorable senadora licenciada Cristina Di Santo. Dirigente comunitario, la razón de ser de esta actividad, quiero felicitar y saludar al general Polanco Gómez por esta iniciativa de venir a los poblados más pobres a traer una esperanza, a traer un alivio, a traer un operativo médico tan importante con medicina que estuvimos esta mañana allá y nos pareció sumamente positivo, a venir en auxilio de las personas más pobres y a decirle que contamos con el jefe de la policía y la Policía Nacional y agradecer en nombre del ayuntamiento que gracias a Dios y después de su posición podemos decir que en todo el país, en especialmente en la provincia de Santo Domingo, se ha reducido la criminalidad y la delincuencia. Estamos muy contentos de estar aquí en representación del honorable alcalde licenciado Juan de los Santos, quien presenta sus excusas. A la prensa un abrazo de parte nuestra y del alcalde y que todo pase buen día y que sean todos bienvenidos. Dale gracias a Dios por el privilegio de estar aquí delante de todos estos compañeros comunitarios
y cada una de las autoridades que trabajan por este país para que sea un país de paz y tranquilidad para todos. Mi nombre es el pastor Otoniel Abreu, primer vocero de Barrio Seguro, lo que es el plan de Ciudad Democrática con sus programas sociales de esta comunidad. Yo bendiga al mayor general licenciado José Armando Polanco Gómez, jefe de la Policía Nacional. General de Brigada Sualdí, tanto apoyo le ha dado a esta comunidad. Al mayor Alno, que ha hecho un trabajo extraordinario en esta comunidad con la parte comunitaria. Déjenme decirle que por varias semanas se estuvo coordinando este encuentro de la policía con lo que es la parte de la comunidad. Tuvimos alrededor de 26 encuentros en las diferentes zonas de la comunidad. Cristo Rey, Santo Tomás de Aquino, Alto Delito, El Brizal, La Milagrosa, La Lila, la parte urbanizada, el Club de los Billeteros, toda la parte céntrica de los Tres Brazos, estuvo coordinando estos encuentros con los comunitarios, los empresarios, los vecinos, todas las comisiones de la comunidad, los derechos humanos y una gran parte de un trabajo del equipo de ALNOT, que tuvo casa por casa, negocio por negocio, visitándolo y diciéndole que hoy iban a tener el querido jefe de la policía con nosotros aquí en este lugar. Diciéndole a la comunidad que la Policía Nacional está para estar junto con nosotros, que es una policía social, que es una policía completamente abierta para resolver los problemas de nuestro país aquí en la República Dominicana. Le doy gracias a Dios en esta preciosa hora porque tengo el derecho de sentirme un poco nervioso en esta hora. Tuve el privilegio de estar frente a nuestro presidente de la República en un momento dado. Y ahora estoy frente a estas autoridades, a nuestro gobernador, a nuestra senadora, a nuestro diputado Cabrera, Manuel Jiménez, Cristina y Alfonso Ureña, y cada uno de esa mesa de honor que está con nosotros aquí, a la vicealcaldesa del Ayuntamiento Santo Domingo Este, la comunidad, el fiscal que está con nosotros, la comunidad que hoy está reunida aquí, le damos las gracias. Y quiero aprovechar este momento para enviar un mensaje. Estamos trabajando con la niñez. Estamos trabajando con los jóvenes, pero no se nos puede olvidar que el mayor problema está en los padres de nuestras comunidades. Nuestros padres no están asumiendo el rol en contra de la delincuencia y los hechos de sus hijos. Nadie tiene que decirme o decirle a mis hijas lo que tienen que hacer, porque yo soy el responsable y yo soy lo que tengo que decirle lo que tienen que hacer. Así que hay que educar a nuestros padres, hay que educar a las personas, a los padres de familia, porque en los tiempos pasados un niño no se gobernaba, en este tiempo tampoco puede gobernarse un menor de edad, sino que los padres son los responsables de darle la educación en su casa y de tomar el control de su casa. Yo le digo en esta hora, si no tomamos el control los padres, nuestro país no podrá seguir avanzando. Pero yo creo en Dios, yo creo en Dios, en este país, que es un país lleno de fe y de confianza, que los padres van a empezar a tomar el control de su casa. Ustedes, padres, son los responsables. Dios le bendiga y quiero agradecer al equipo que trabaja conmigo aquí en Barrio Seguro. Romer Gutiérrez, Arcadio Gómez, vocero general Martín González, que está por ahí del municipio, y a cada uno de la Junta de Vecinos y cada uno de los compañeros que trabajamos aquí en esta comunidad. Muchísimas gracias y estamos bien agradecidos en esta tarde. A nuestro queridísimo amigo mayor general José Armando Polanco Gómez, a
al subjefe de nuestra Policía Nacional, General de Brigada Víctor Campuzano Jiménez, al General Sualdí Correa, Director General de Santo Domingo Este, al Ingeniero Ildefonso Vázquez, Gobernador Provincial, a nuestra querida Vicealcaldesa Janet Medina, a nuestros diputados José Cabrera y Manuel Jiménez, a los regidores y regidoras, a nuestro muy querido Padre Alegría, a que muy querido en esta comunidad, a los clubistas, a las juntas de vecinos, a los amigos y amigas de la prensa, a los regidores y regidoras, a las iglesias aquí presentes en la mañana de hoy. Debo confesarles que desde hace varios meses estoy participando con la Policía Nacional en la comunidad y puedo asegurarles que en cada uno de los lugares visitados en la provincia de Santo Domingo hemos cosechado excelentes frutos y estamos apoyando este tipo de jornada porque estamos comprometidos con los mejores intereses de nuestra provincia, de nuestro país. Y una meta principal para todos nosotros es lograr en el menor tiempo posible la disminución de la violencia. Somos amantes de la paz y para amar la paz hay que aportar a las comunidades las orientaciones y las condiciones precisas para que ésta se dé. Aquí, en esta grandiosa comunidad de los Tres Brazos, con la que hemos compartido por décadas, estamos seguros que esta actividad de la mañana de hoy, como otras parecidas a esta, en apoyo a los más necesitados y más necesitadas de nuestra comunidad, quedará como enseñanza. Creemos que este tipo de jornada contribuye a la unidad familiar. Creemos en la familia, en la comunicación permanente de padres, hijos e hijas, de la integración de los clubes, de la integración de las escuelas. Siempre he dicho que la mejor manera de amar al prójimo es educándolo. Y con este tipo de jornada ayudamos a que las comunidades educadas se unan hacia un mismo fin. Reitero mis profundas felicitaciones a la Policía Nacional que viene dando cátedra de lo que significa la unidad y la cercanía del orden público con las comunidades. Adelante, felicitaciones, señor jefe de la policía y a todos sus integrantes. Felicidades al señor gobernador provincial Ildefonso Vázquez. Que Dios le bendiga a todos y a todas. Muchas gracias. La senadora Cristina Lizardo, una mujer que siempre está al lado de los mejores y más sanos intereses de la nacional. Senadora Cristina Lizardo, Víctor Campuzano, su jefe de la policía, al igual que el general Hugo Isaldí, jefe de la policía de Santo Domingo Este, el general García Cuevas, un hombre también de aquí, fue el próximo pasado jefe de la policía oriental y lo hizo también muy bien, por lo que es querido también en esta comunidad oriental de Santo Domingo. A la vicesíndica Ginette, a nuestros diputados José Cabrera, Manuel Jiménez, nuestros regidores Edita Winton, al Padre Alegría que con sus bendiciones puso punto de inicio aquí esta gran actividad. A los comunitarios, a Otoniel, pero sobre todo un saludo especialísimo a la prensa que hace posible que actividades como estas sean conocidas en el seno del pueblo.
hace unos minutos, cuando entonábamos el himno nacional, una de las estrofas de nuestro himno nacional dice que no merece ser libre un pueblo que sea indolente y sea servil. Y uno de los propósitos que tiene esta jornada social de aproximación comunitaria de la Policía Nacional es precisamente llevar al seno del pueblo la idea de que esta no es una policía indolente, de que esta es una policía que quiere interactuar con la población, de que esta policía no se conforma con que hayan caído los índices de criminalidad en República Dominicana, de que esta policía se propone convertir a la República Dominicana en el país más seguro de la región y posiblemente de América Latina. Pero solamente se logra esto haciendo lo que estamos haciendo, interactuando con la comunidad, que la comunidad pueda tocar al jefe de la policía y que no lo vea como un dios, que no vea a sus autoridades como dioses, sino que vea que las autoridades son gente de carne y hueso, con quien se puede conversar, con quien se puede hablar. Queremos llevar al seno de la población dominicana que con la policía se puede compartir, que a la policía hay que ayudarlo para hacer el trabajo que estamos haciendo. Por eso los índices de criminalidad han caído en la República Dominicana. Hoy la policía dominicana es vista de otra manera. Decía la senadora que hace unos meses que estamos haciendo estas actividades. Las autoridades de la provincia, de cada provincia donde van compartiendo con la Policía Nacional y compartiendo con el pueblo. Es esto precisamente lo que tenemos que hacer. Como decía nuestra senadora, que el pueblo se haga parte de la policía y la policía parte del pueblo. Que la familia se haga parte de la policía y la policía parte de la familia. Una sociedad grande se conforma y se hace con familias buenas y decentes, que es lo que queremos tener en Santo Domingo y lo que tenemos acá. Y que no queremos que se nos dañen nuestros hijos y nuestras familias. Señor José Armando Polanco Gómez, gracias por este tipo de actividades. Al mayor Arnaud, una hormiguita de la policía que día a día hace un gran trabajo. Día a día hace un gran trabajo. General Polanco Gómez, yo quiero sacar la cara por el mayor Arnaud. El mayor Arnaud. Que se ha convertido en el policía comunitario, el mayor de la policía comunitario, el hombre que hace el trabajo en los barrios. De manera que, General Polanco Gómez, quiero desde la gobernación de la provincia de Santo Domingo darle mis más sinceras y gratas felicitaciones y que este trabajo se continúe haciendo a lo largo y ancho de la República Dominicana, que el pueblo siga sintiendo que la policía no es indolente y que la policía es un cuerpo de gente buena, seria, sincera, sensata y que quiere compartir socialmente con el pueblo. Muchas gracias. Gracias, instituciones civiles, policiales, militares, apoyando esta actividad, porque es una comunidad que defiende los más sanos intereses. Gracias, Fundación Punto Amor. Gracias a los municipios por este acercamiento y este enlace que hemos hecho con la Policía Nacional. Agradecemos al general, al jefe de la policía, al señor gobernador por haber traído este tipo de actividades, que es lo que necesita el sector de los delegados. Por eso nosotros como institución nos hemos integrado en cuerpo y alma a esto. Y hoy lo declaramos hijo adoptivo del sector de los tres brazos con todo el poder que me da la comunidad. Por eso vamos a darle honor a quien honor merece. Vamos a reconocer a un hijo de esta comunidad con todo el apoyo del licenciado Luis Alberto Tejeda. Viene. Filial de los tres brazos. Hacemos primeramente la presentación al señor general Polanco para que se ponga de pie para entregarle este reconocimiento.
en esta mañana, y de los tres brazos, todos unidos a una sola voz. Reconocimiento a José Armando Polanco Gómez, jefe de la Policía Nacional, por su alta labor como jefe de la Policía Nacional, mostrando un comportamiento ejemplar en la comunidad, en la ciudadanía, y respeto a los derechos humanos. Arismendi Hernández, presidente. Tony Juan de Encarnación, presidente. Santo Domingo, República Dominicana, 21 de abril del 2012. Mayor general, por favor, quédese con nosotros, que hay más expresiones de gratitud. Una comisión de los derechos humanos, Rudy Campuzano y Tomás Rodríguez. Sí, buenos días, distinguido invitado, honorable mayor general de la policía, aquí presente Polanco Gómez, al diputado José Cabrera, a los compañeros, a la señora senadora de la provincia, señor gobernador, y a todos los compañeros dirigentes que están aquí presentes. Hoy el día llegó y justamente trabajamos la semana entera para que este evento fuera una realización perfecta como está en este momento. Decirle que el Comité Dominicano de Derechos Humanos, en esta apertura que ha experimentado la República Dominicana, con la gestión que encabeza el honorable invitado, estamos seguros y confiados que las cosas van a mejorar. Los casos han ido subiendo, pero en beneficio, no negativamente como estaban anteriormente. Nosotros anteriormente, día a día era un pleito del destacamento con los policías y a nivel de la provincia. Pero con la gestión que aquí encabeza Sualdí y otro destacado dirigente, el coronel Encarnación, que está aquí también con nosotros, el mayor Arnó, las cosas han bajado grandemente. Y decirle que la gente de Santo Domingo Norte también ha dicho presente, los Minacentros, con la representación de ciento y pico de compañeros del Comité Dominicano de Derechos Humanos. Nos sentimos seguros porque ya los casos no se esconden como se escondía antes, ya no hay que pelear a trompar con los policías de destacamento, porque la gestión que encabeza este distinguido invitado, sencillamente espectacular. Decirle, aguante, que justamente él lo dijo adoptivo en este momento, ya que a la hora de ser nombrado como jefe de la policía, era el comandante aquí encabezando la policía aquí de la provincia de Santo Domingo, específicamente en nuestro municipio Santo Domingo Este. Sencillamente nos sentimos muy agradecido su presencia, honorable general, y decirle que en nombre de los hombres que conformamos el comité, y por qué no mencionar a su amigo Virgilio Almanza, que siempre manda un abrazo especial. Aquí tiene usted a San Juan, a Rudy y a la comisión, y vamos en este momento a hacer la entrega formal de este reconocimiento. Muchísimas gracias por su presencia, honorable general, y a los distinguidos amigos que nos honran con su presencia, a las autoridades del Senado de la República, encabezada por la senadora doña Cristina Lizardo. Muchísimas gracias. Vamos a hacer la entrega formal. En nombre del Comité Dominicano de los Derechos Humanos, se le entrega este reconocimiento al jefe de la Policía Nacional por ser ejemplo de la solidaridad y por su valioso aporte al fortalecimiento institucional de este organismo y por orden de nuestra sociedad y respeto a los derechos humanos. Muchas gracias. Jefe de la Policía Nacional, Mayor General Licenciado José Armando Polanco Gómez, recibe las expresiones de la comunidad y también agradece. Buen día, distinguido y honorable gobernador provincial, ingeniero Ildefonso Vázquez. Señora senadora de la República Dominicana por la provincia de Santo Domingo, licenciada Cristina Lizardo, licenciada Ginette Medina, vicealcaldesa, representante del alcalde de este municipio, licenciado Víctor Campuzano Jiménez, general de brigada, subjefe de la Policía Nacional,
General Sardín, director regional este de la policía, General García Cuevas, director central de investigaciones criminales, miembro del Congreso Nacional en la Cámara de Diputados, señor Manuel Jiménez y señor José Cabrera, señor Luis Manuel Tejeda, presidente de la Fundación Soñando Despierto, que también nos acompaña, señores regidores Wilton Báez y Edita Sandoval, honorable Padre Alegría de la parroquia San Vicente de Paúl, con quien tuvimos la oportunidad de compartir en varias ocasiones cuando éramos director regional aquí en la zona Santo Domingo Oriental en los años 2006 hasta el 2008. Señor Otoniel Abreu, pastor y vocero de Barrio Seguro, aquí en esta comunidad. Señor Luis Reyes, encargado de la defensa civil. La señora Lady Vázquez, que también nos acompaña y que también ha trabajado mucho en el desarrollo social de la provincia de Santo Domingo, especialmente en la zona oriental y la zona norte del país. Distinguidos oficiales superiores que nos acompañan, especialmente el mayor Arnold, que es un policía, como han dicho algunas de las personas que me antecedieron en el uso de la palabra, un policía comunitario. Y ojalá que todos los policías comiencen a imitar la acción del mayor Arnold. Señores munícipes de la provincia de Santo Domingo, especialmente de los municipios Santo Domingo Este y Norte, que sé que hay muchas personas aquí, señores miembros de la prensa. La Policía Nacional tiene una gran función y tiene que desarrollar una gran labor en el espectro social de nuestra República Dominicana. Y digo esto porque hay cosas que se ven y otras que no se ven. Lo más importante para mí es el trabajo que se hizo antes de esta actividad en el día de hoy. El mayor Arnold se reúne con padres de familia, con estudiantes, comunitarios, con personas de la clase civil, con personas de la sociedad civil, que de una u otra forma entienden que la policía tiene que hacer esa función. Porque esa función la hicieron los ingleses en el siglo XVII. La policía de Inglaterra en el siglo XVII hacía este tipo de actividades y eso en Inglaterra dio resultados. Son resultados que toman años para verse, pero aquí en la República Dominicana, a nuestro entender, lo hemos visto antes de tiempo. Porque en los años 2010 y 2011 la criminalidad estaba en 25 muertos violentos por cada 100.000 habitantes. En el año 2012, gracias a Dios y gracias a la voluntad de todos los buenos ciudadanos dominicanos y ciudadanas que han entendido fielmente un sentir de la mayoría de ciudadanos del mundo que trabajan en el área de la seguridad y de la estrategia, que dice que la seguridad es un asunto de todos. La policía sola no puede hacer el trabajo. Es un tema donde los padres de familia, los hermanos mayores, los profesores, los tutores, los comunitarios también tienen que participar. Lo decía el pastor Otoniel Abreu. Y creo que esa es una de las partes más importantes de estas actividades. La función que se desarrolla antes de hacer este tipo de evento, que regularmente muchos de los que estamos sentados aquí no las vemos, pero ustedes sí participan activamente en ella. En América Latina, lamentablemente, voy a decir esto porque donde quiera que voy tengo que decirlo porque es una realidad. Recientemente se hizo un estudio, fueron seleccionadas 200 ciudades para sacar las 50 más violentas del mundo. Y lamentablemente en América Latina tenemos 40 de esas ciudades violentas. Cerca de nosotros tenemos 3, San Juan, Puerto Rico, Puerto Príncipe, Haití y Kingston, Jamaica. En la República Dominicana, gracias a Dios y gracias a este tipo de actividades y gracias a la función que hacen las gobernaciones,
los senadores, los diputados de la República, la Iglesia Católica, la Junta de Vecinos, el Ministerio de Deporte, en fin, todas las instituciones y todas las personalidades que queremos el bien para este país, para las generaciones actuales y las futuras generaciones, hemos hecho un gran aporte para que la República Dominicana no figure en ese grupo de ciudades como la más violenta del mundo. Pero aquí en la República Dominicana tiene que agradecerle básicamente de que nosotros no figuremos en esta lista de ciudades es al señor presidente de la República, al doctor Leonel Fernández Reina, que fue el arquitecto del plan de estabilidad democrática que empezó en el sector de Capotillo en el año 2005. Ese plan de seguridad democrática tiene la intención, o ha tenido la intención, de fortalecer la Policía Nacional como institución responsable de la seguridad. Y en el tema de Barrio Seguro, que es una de las partes del plan de seguridad democrática, la Policía Nacional se dividió en 7 ejes principales, 7 líneas basales. El principal eje de la policía es la policía preventiva. Y hemos podido ver que en el año 2011 el señor presidente de la República nos entregó 150 automóviles, más de 300 motocicletas, avituallamientos en sentido general, chalecos antibalas, ropas, radio de comunicación y otra logística que necesitan los policías para preservar y mantener la seguridad ciudadana. Entonces, nosotros entendemos que debemos continuar por esa línea, porque hacer una policía que preserve un 100% la seguridad no es fácil. Y por eso le puse el ejemplo de las 200 ciudades que fueron seleccionadas para ubicar las 50 más violentas del mundo. En esas 50 ciudades violentas del mundo se han hecho ingentes esfuerzos para mejorar la seguridad. Pero lamentablemente las autoridades de esos países no han podido cristalizar el proyecto que hemos cristalizado en la República Dominicana. En consecuencia, debemos continuar todos los dominicanos apoyando este proyecto para estas generaciones, dejarle un legado a las futuras generaciones, a esos niños que tienen 15 años, 12 años. Ellos tienen que desarrollarse en seguridad. Ellos tienen que estudiar y después ser técnicos y profesionales y se puedan insertar de esta manera a las empresas que producen bienes y servicios en la República Dominicana y continuar el desarrollo no solamente de la sociedad dominicana, sino de nuestra república, de manera que esta república pueda seguir insertada al mundo internacional, que esta república pueda seguir en el mundo competitivo, que es un mundo muy desafiante, un mundo global en el día de hoy. Así que agradecemos a todas las personas que están aquí, a las autoridades, a la prensa, a los municipios. Que Dios les bendiga a todos, que pasen buena tarde y ojalá que esto sirva para continuar con este mensaje que dije, que sigamos todos unidos, que la Policía Nacional siga aportando al desarrollo de nuestra sociedad y que los jóvenes entiendan que ellos son el futuro de la nación, que tienen que continuar sus estudios porque esa es la única vía para que después ellos sean las personalidades que se sienten en las mesas principales cuando se hagan actividades similares a las que tenemos en el día de hoy. Gracias, buenas tardes. Mayor General José Armando Polanco Gómez, hay otras expresiones de agradecimiento. Quédese con nosotros, jefe de la Policía Nacional. Mayor General, aquí hay una institución muy querida por usted que dice, yo no me quedo sin decirle gracias, General. Y es la Defensa Civil, tienen una placa para usted. Vamos a ver, ahí está Luis Reyes encabezando esa comisión. Sí, buenos días. Nosotros, sus hijos,
no queríamos dejar pasar por alto, ya que usted está en nuestra provincia y lo hemos acompañado a actividades como otra, como esta en otras provincias. Y esto dice así: Defensa Civil, provincia Santo Domingo, 18 de agosto del 2010, al mayor general PN, licenciado José A. Polanco Gómez, jefe de la Policía Nacional, su despacho, del director provincia Santo Domingo. Distinguido amigo, reciba usted nuestra distinción con la congratulación de felicitarlo por el ascenso recibido por usted al más alto peldaño de la institución que usted le ha entregado todo el esfuerzo y las bondades de su vida, a cambio del deber cumplido por el bienestar de la patria y la recuperación de los valores de nuestra juventud. General Polanco Gómez, no tenemos el menor grado de duda del buen trabajo que usted realizará al frente de tan compleja responsabilidad, pero su capacidad supera el marco de gerencia y estrategia que se necesita para el logro de seguir siendo el héroe que ha sido usted en el desempeño de las diferentes responsabilidades que ha puesto la patria en sus manos. Razones por las cuales estamos confiados y comprometidos para que al término de la misma la puerta sea más grande, para orgullo de lo que nos sentimos ser su amigo. Sin otro particular por el momento, le saluda atentamente Luis Rafael Reyes. De verdad que nos sentimos orgullosos de que un hombre como usted, que sabemos el empuje suyo porque nos lo demostró en diferentes eventos cuando usted dirigía la Policía Oriental, que amanecía con nosotros en las diferentes eventualidades y en uno de los municipios más vulnerables en la temporada ciclónica. Usted, el general Cueva García y su Aldín son ejemplos para nosotros. Mayor general licenciado José Armando Polanco, representada por el señor Luis Reyes. Déjeme decirle que para mí el señor Luis Reyes es un representante legítimo de los organismos de defensa en momentos de desastres naturales. Recuerdo tristemente cuando la tormenta Olga y Noel, como nosotros teníamos que ir a la orilla del río Sama a las 3, a las 4 de la mañana, en ocasiones rescatar cadáveres o personas que habían sido abatidas por esos desastres naturales. Gracias a Luis Reyes, cuente con nosotros de esta posición o cualquier otra. Nosotros nos debemos a la sociedad de la República Dominicana y siempre estaremos dispuestos a servir a lo más necesitado en cualquier circunstancia. Luis Reyes, en representación de la Defensa Civil, con una gran comisión, entregando un reconocimiento al jefe de la policía. Eso es la entrega de la Policía Nacional, utilería deportiva y canastillas. La Policía Nacional cada vez acercándose más a la comunidad. Aquí están altos oficiales y todos los que trabajan en esta institución por el bien de la comunidad. El mayor general José Armando Polanco Gómez. En la entrega también tenemos sillas de ruedas, ustedes no pueden verlos allá atrás porque la entrega que se está haciendo aquí es solo una muestra. Hay canastillas, utilería deportiva, sillas de ruedas. La policía acercándose a la comunidad cada vez más hoy en este sector de los Tres Brazos, ensanchándonos por toda la geografía nacional, bajo la atinada dirección del jefe mayor general licenciado José Armando Polanco Gómez. Inmediatamente vamos a ir las canastillas también, ¿muy bien? Por aquí.
La prensa, de la silla de ruedas. Si los dejan pasar, Encarnación Pérez, por ahí va el joven de la silla de ruedas. Ven, ven, mi amor. Ven, apriétamela, mira, dámela. Las carastillas están aquí, se está entregando una muestra, pero les recordamos que van a ser entregadas todas, solo una muestra aquí. Por favor, colaboren con el orden. Vamos a dar la bienvenida a Juan de los Santos, que había enviado a Janet Medina, que ha estado aquí representándole, y se ha integrado Juan de los Santos. El entusiasmo que reina aquí, señores, significa este trabajo comunitario que se ha hecho de acuerdo a la comunidad, porque se está haciendo difícil. Aquí está el joven Lorenzo. Me dan permisito. Si protocolo va a ayudarle, si les permiten ahí hacer un espacio, por favor, las jóvenes de protocolo les van a ayudar. Si le hacen un espacio para la silla de ruedas, para que los reporteros gráficos puedan hacer las tomas de lugar. Mota Peña. Aquí está el joven, muy bien. Recuerden que se ha hecho una primera entrega simbólica, pero las mujeres embarazadas, la relación que hemos hecho de ellas, las van a recibir. Se está haciendo la entrega de la silla de ruedas. El Departamento de Deportes, el Teniente Peña, Mota Peña, está ahí junto a la silla de ruedas que están recibiendo. Este acercamiento a la comunidad, muchísimas gracias. Vamos a despejar y a dejar que el jovencito se retire en su silla de ruedas para que pueda tomar el aire. Muchísimas gracias equipo, gracias Mota Peña, gracias jóvenes de protocolo. Las mujeres embarazadas le están pidiendo la fila, por favor, si le permiten a las jóvenes hacer el trabajo, lo van a hacer mucho mejor. Están avanzando, recibiendo las canastillas. Permitan que las jóvenes puedan realizar su labor haciendo la fila. Las señoras embarazadas están haciendo la fila para la entrega de las canastillas. Siéntela, no la manden más para acá. Todos los integrantes de la mesa de honor están apoyando en la labor de entrega al jefe de la Policía Nacional, así como trabajamos interinstitucionalmente con la comunidad. En este momento también están apoyando en la entrega el señor gobernador, la senadora, el subjefe, los generales, la vicesíndica, el señor síndico que se integró a esta actividad, los diputados, regidores, representantes comunitarios. ¡Qué bueno! Todo eso conforma. Y nuestra vida, y por eso estamos haciendo esa entrega. A casa, vamos a parar ahí. Vamos a parar ahí.
General Suardí, activo como siempre, trabajando en este acto de entrega junto al jefe de la Policía Nacional. Las demás canastillas al frente están en la defensa civil, ahí al frente están las canastillas. Ahora nos vamos a la entrega de la cancha. El jefe de la Policía Mayor General, licenciado José Armando Polanco Gómez, Luis Alberto Tejeda, presidente de la Fundación Soñando Despierto del Consorcio La Soñadora, conjuntamente con las autoridades que están apoyándonos en esta actividad. Ahí está el cítico de Santo Domingo Este, Juan de los Santos. Ahora le toca a la Policía Nacional. Vaya, pero el jefe está mirando de cerca. Cuidado. Patología forense,
relacionado con el ADN, aunque fui al doctor Santos de patología que dijo que el niño tiene muchos caracteres que coinciden con la descripción que han dado la familia, específicamente la madre. De todas formas, hay que tener el resultado del ADN para saber que es el niño. Hay varias líneas abiertas en la investigación. Nosotros vamos a esclarecer ese hecho, pero no más de ese lado para saber cómo va a centrar la investigación, por qué lado nos vamos a ir. ¿Qué tipo de cercanía tienen esas personas que están siendo investigadas? ¿La cercanía que tienen con ellos? Bueno, la madre del niño, hay una vecina también, y hay el abanico de la investigación está abierto. El abanico está abierto y está amplio. Es cierto que una
arriba, allí, ¿no?